Thank you.
a todos por acompañarnos una vez más en las jornadas organizadas por la Asociación Rosarina de Oncología. Este es nuestro último seminario virtual del año, corresponde al módulo de cáncer de pulmón, y en el día de hoy nos acompañan el doctor Santiago Ponce, que es oncólogo clínico, desarrolla su actividad en tumores torácicos y desarrollo de nuevas drogas en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, y en el Departamento de Innovación y Desarrollo Terapéutico en Fase Precoz en el Instituto Gustave Roussy de París, y es miembro de múltiples asociaciones en oncología. El doctor Alejandro Mulleri, también médico oncólogo, staff en el Instituto Fleni y en la Fundación Favaloro, y el doctor Gustavo Ferraris, que es radioterapeuta, director del Centro Médico de Anfunes de Córdoba y presidente de la Sociedad Argentina de Radioterapia Oncológica. Para comenzar, vamos a iniciar con la presentación de Santiago. Al finalizar la presentación de la misma y dada la diferencia horaria que tiene el doctor, vamos a permitirles las preguntas a él. Así que, adelante Santiago, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a compartir la pantalla y, como siempre lo hemos comprobado antes, esperemos no tener problemas ahora. Yo creo que se ve bien, ¿no? Perfecto. Pues, como decía, muchas gracias, ¿no?, a la Asociación Rosarina de Oncología, ¿no?, por este webinar, ¿no? Yo creo que sois un ejemplo clarísimo, ¿no?, en Argentina del esfuerzo por continuar con la educación médica más allá del coronavirus, ¿no?, que es muy importante esto, ¿no? Y a mí me ha tocado, ¿no?, me han pedido que haga un pequeño resumen probablemente de lo que ha pasado con el cáncer de pulmón de célula pequeña, que para mí es una enfermedad en la que llevo muchos años trabajando y que me gusta especialmente, ¿no?, especialmente por varias razones. Estos son mis conflictos, y me gusta porque es el hermano feo del cáncer de pulmón. Y esto que el cáncer de pulmón ya era el hermano feo, ¿no?, de los cánceres en general, ¿no?, pues ser el hermano feo del cáncer feo, pues era muy complicado, ¿no? Tenía una explicación, ¿no? Es una enfermedad realmente ominosa, ¿no? Es un conjunto de enfermedades realmente, ¿no?, de estos tumores de estirpe neuroendocrina, que cuando los llevamos al alto grado, ¿no?, realmente al muy alto grado, es cuando tenemos un cáncer de pulmón de célula pequeña. Y la verdad que, pues, hasta hace muy poco tiempo, pues no hubiera habido ni siquiera un webinar de cáncer de pulmón de célula pequeña, porque con las tres primeras diapositivas que voy a poner, prácticamente se acababa, ¿no?, lo que era la experiencia con esta enfermedad, ¿no? Y lo que sabíamos es que si teníamos la suerte de que tuviéramos un paciente con un estadio inicial de tratamiento con una aproximación con quimioterapia más radioterapia, con más o menos la irradiación cerebral profiláctica, esto conseguíamos curar a algunos pacientes. Y conseguíamos, sobre todo si conseguíamos hacer radioterapia concurrente, mejores resultados que si lo hacíamos secuencial. Y esto sigue siendo muy importante, porque aún tenemos un porcentaje de pacientes que se presentan así. Desafortunadamente, el 80% de los pacientes que se presentan al debut con enfermedad localizada y que conseguimos hacerle tratamiento conjunto con quimio y con la radio, a pesar de eso, progresa la enfermedad, ¿no? Cuando progresa la enfermedad, o bien se presenta habitualmente ya como enfermedad extendida, pues lo que teníamos era o volver a darle quimioterapia en su caso o de entrada la quimioterapia. Y en este caso, el doblete de platino clásico con una droga antigua con etoposido, ¿no? Y es la típica enfermedad que tratábamos muy rápidamente, tasas de respuesta muy altas, de las pocas urgencias a veces que teníamos en oncología, pero con resultados muy limitados, supervivencias globales del entorno a 8 o 10 meses. Tumores que responden mucho, pero que vuelven a estar presentes con nosotros también muy rápidamente. Además de ser el hermano feo por cómo es la enfermedad, es el hermano feo o era el hermano feo por el tipo de paciente que tenemos. Porque es un paciente que habitualmente ha fumado mucho, con muchas más comorbilidades, más difícil de tratar,
si en general son varones en esto mucho más, quizá con un poco de menos de cuidado los varones tenemos hacia nuestra propia salud que las mujeres, entonces un poco más difícil este paciente, ¿no? Y esto lo hacía también una enfermedad un poco distinta, ¿no? Desconozco cuál es la realidad más en Argentina, pero luego también tenemos filias y fobias, y esto lo vemos en los estudios. Si el acompañante del platino que usábamos era cisplatino o carboplatino, ¿no? En general, más en Europa solemos ir hacia el cisplatino y quizá más al otro lado del Atlántico, sobre todo en Estados Unidos, un poco más hacia el carboplatino. Mucho se ha discutido sobre la irradiación profiláctica craneal, y yo creo que esto está claro en la enfermedad limitada, en la enfermedad extendida. Está quizá un poco menos claro, ¿no? Teníamos algún paper muy relevante en el que aumentaba la supervivencia de estos pacientes y probablemente no solo porque pueda tener su sentido, sino porque además el cáncer de pulmón en la etapa en la que se hizo este estudio, pues básicamente únicamente teníamos el doblete de platino para tratarlo. Sabemos que la irradiación craneal profiláctica pues tiene su impacto en la calidad de vida y tiene su impacto también sobre todo en pacientes que puedan ser muy añosos y que quizá también pues hay estudios donde una vigilancia activa con resonancia magnética pueda ser equiparable a hacer la irradiación profiláctica. Yo he de deciros que soy cada vez menos partidario de hacer irradiación profiláctica en la enfermedad avanzada del cáncer de pulmón de célula pequeña. Hay un survey europeo de la EORTC donde esto estaba claramente en descenso en comparación con lo que hacíamos hace unos años. Caso contrario, ha ocurrido con la enfermedad extendida, que aunque no tenemos un estudio que nos diga que la consolidación torácica tiene sentido, pues sí que, bueno, del estudio CREST se puede extraer que los pacientes con muy buena respuesta sistémica pueden de hecho beneficiarse de alguna manera de la irradiación consolidativa torácica. En resumen, esa sería para un oncólogo médico la línea temporal. Teníamos el platino, como hemos explicado, y las segundas líneas era si teníamos suerte volver a dar platino. Parece que esto sigue teniendo sentido en los pacientes platino sensibles. Topotecan, única droga aprobada, y luego pues teníamos las antraciclinas. Y incluso aprobado por la FDA hasta hace poco tiempo alguna inmunoterapia sin quizá mucho sentido. Y no es por una falta de investigación, aunque haya sido el hermano feo. Yo, que soy joven, he hecho muchos estudios ya con muchas drogas que han fallado, ¿no? En este escenario. Más de 40 fases 3, de hecho, probando estrategias terapéuticas que han sido fallidas. Teníamos cierta esperanza cuando Martin Reich presentó estos dos estudios. Estudios complicados con anti-CTLA-4, con ipilimumab en este caso, en combinación con quimioterapia, no con platino topósino, sino con carboplatino y con taxanos, donde en el fase 2 parecía que había un beneficio y el fase 3, de hecho, pues fue fútil y no añadíamos nada añadiendo ipilimumab a la quimioterapia, lo cual ya nos puede dar una idea de lo que puede pasar en el futuro. PD-L1, que en cáncer de pulmón de células no pequeñas ha supuesto una revolución, pues la expresión de PD-L1 es muy controvertida en los tumores de célula pequeña, depende de las series que miremos, pues oscila entre el 10 y el 30%. Si uno mira alguna serie asiática, parece que es muy superior a la que nosotros tenemos, no se ha vuelto a reproducir en este caso. El cáncer de pulmón también está muy asociado al tabaco. En algún estudio teníamos algunos datos de que la carga mutacional muy relacionada con las firmas tabáquicas pudiera estar de alguna manera muy expresada en estos pacientes y podíamos tener, de hecho, pues un porcentaje del entorno del 25-30% de pacientes que pudieran tener carga mutacional alta y, por lo tanto, beneficiarse de manera intensa de inmunoterapia. Pero hasta realmente el IMpower 133 no tenemos ninguna evidencia que la adición, en este caso de un anti-PD-L1, sea beneficiosa en estos pacientes. Y hay dos grandes estudios, tres, pero fundamentalmente dos, ¿no? El IMpower 133, que básicamente lo que hace es un esquema muy norteamericano, carboplatino más etoposido, le añadimos o no atezolizumab a pacientes
con tumor de célula pequeña que sean naif a tratamiento. Y permitía las lesiones cerebrales siempre que estuvieran tratadas, ¿no?, y fueran asintomáticas. Resultado, actualización de ESMO de el profesor Liu del Empower 133. Vemos aquí, es un estudio positivo en términos de supervivencia global en este caso. Vemos que a 12 meses hay una diferencia del 50 versus el 40%, a los 18 el 34 frente al 21 y a los 2 años, que es la actualización en concreto, 22% versus 16%, ¿no? Medianas de 12 meses frente a 10 meses y hazard ratio que no están en el rango de lo que vemos en el tumor de célula no pequeña, pero sin duda ninguna positivos, ¿no? Y por primera vez positivos, como hemos visto, desbancando únicamente la combinación de platino etoposido. Muy interesante es ver la supervivencia libre de progresión, que en este caso vemos que, y lo vamos a ver un poco después, parece que añadimos poco con la inmunoterapia a la quimioterapia, ¿no? Y esto habrá que pensar cómo lo implementamos, ¿no? Pero sin duda pues hay un beneficio también en términos de este estilo. Era poco probable esperar una mejora de la tasa de respuesta. Como hemos visto, la tasa de respuesta del platino etoposido es por sí muy alta. Suponer que la adición de un anti-PD-1 o un anti-PD-L1 iba a añadir más tasa de respuesta era complicado, como de hecho no lo vimos. Quizá para mí en concreto era más importante saber si iba a tener un efecto detrimental en la tasa de respuesta porque afectábamos de alguna manera la densidad de dosis del platino, y esto vimos que no fue así. En este estudio, eligiendo unos cut-off que venían básicamente de los estudios de segunda línea de atezolizumab de David Gandara, se coge la carga mutacional en plasma de 10 mutaciones por megabase o 16, y vemos en este caso que no hay una diferencia entre un grupo y otro. Esto no nos llama la atención ahora tampoco porque tenemos datos de los estudios de célula no pequeña donde cuando añadimos quimioterapia la carga mutacional de hecho desaparece como un factor de predicción de respuesta en este caso. El estudio Caspia, que en este caso es un estudio un poco más europeo, de hecho es un estudio muy gestado en nuestro centro, ¿no? Y donde se hace pues lo que es platino etoposido y se puede elegir en este caso cisplatino o carboplatino más durvalumab, en este caso otro anti-PD-L1 versus platino etoposido y otro brazo que era con un anti-CTLA-4 que lo vamos a ver ahora también. De nuevo, y esto es muy bueno porque tenemos dos estudios que demuestran supervivencia global con números muy similares, en torno a 13 meses versus 10 meses y medio, con una diferencia mantenida en el tiempo. En la última actualización de este año vemos aquí 22% versus 14%. Por lo tanto, tenemos datos similares a los que teníamos con el Empower 133. Supervivencia libre de progresión no nos aporta nada, especialmente salvo que lo mismo, que no parece que estemos añadiendo cuando damos la quimioterapia un factor diferencial a estos pacientes. Tasa de respuesta, muy parecido. Parece que un poquito superior en este caso con durvalumab, probablemente fruto del azar de un paciente más en un brazo o más un paciente menos en el otro, pero de nuevo sin estar afectando detrimentalmente a la eficacia del platino etoposido en este caso. Supervivencia global, como digo, en este caso pues interesante para anti-PD-L1, pero ¿qué pasa cuando añadimos también el anti-CTLA-4? Ya veíamos el estudio de Martin Reck con ipilimumab que no parece que estuviéramos añadiendo nada, y de hecho lo que se confirma en este estudio es que hacer un cuatriplete durvalumab, tremelimumab más platino etoposido, no estamos añadiendo nada en este caso al tratamiento con quimioterapia para este caso. Si vemos los tres brazos en su conjunto, vemos que sí que hay pues, bueno, una ventaja al añadir inmunoterapia, convirtiéndose el cáncer de pulmón de célula pequeña también la piedra angular del el tratamiento, no solo la quimioterapia, sino la quimioinmunoterapia en este caso. Tenemos también datos presentados en ESMO de este año de carga mutacional que replican lo mismo que veíamos en el estudio del Empower 133. En este caso no hay
una manera de advertir, ¿no?, qué pacientes se benefician más o menos, en este caso, con más o menos carga mutacional, todos se benefician del estudio de combinación. Las toxicidades, he puesto únicamente las del Caspian, son muy similares entre el durvalumab y atezolizumab, ¿no? Y son, sin duda ninguna, para nosotros manejables ya en un contexto en el que estamos altamente acostumbrados, ¿no?, a manejar toxicidades inmunomediadas que no son especialmente frecuentes. Otro estudio presentado este año por Rudin en ASCO, tenemos el estudio de pembrolizumab más platino y topósido. Básicamente era un estudio similar a los que hemos visto hasta ahora, y que vimos sorprendentemente es que la gráfica es muy similar, la asunción estadística que tiene el estudio es quizá un poco más exigente y no llega a ser un estudio formalmente positivo, ¿no? Pero si vemos aquí la tasa a 2 años, 22% versus 11%. Yo creo que lo que nos viene a decir, aunque no sea una alternativa formal, ¿no?, la adición de pembrolizumab en este caso, es que, de nuevo, la adición de un bloqueador del eje PD-1, PD-L1 más quimioterapia hace sentido en los pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña. La supervivencia libre de progresión vemos que es exactamente igual a la que veíamos, de hecho, con los otros dos estudios. Tenemos más estudios, ¿no?, de este año que vuelven a confirmarnos en términos de supervivencia global que la adición de un anti-PD-1, en este caso de nivolumab a platino y topósido, el estudio ACRIN, es de nuevo positivo en términos de supervivencia global. Y lo que os decía antes, ¿no?, vemos aquí que parece que no hay un impacto cuando hacemos las dos cosas juntas, ¿no? Cuando hacemos quimioinmunoterapia, no tenemos esta curva elegante, ¿no?, de los estudios de células no pequeñas, donde se separan desde el principio, estamos haciendo como cierta sinergia, ¿no? Esto no ocurre, ¿no?, en la célula pequeña. Bueno, uno puede plantearse, pues vamos a hacer la quimioterapia y luego le damos a los pacientes la inmunoterapia, ¿no? A veces esto uno se lo puede plantear, esto ya está hecho, es una estrategia de mantenimiento. Parece que un estudio de pembrolizumab pudiera haber sido positivo con pocos pacientes, únicamente 34 pacientes, pero tenemos varios estudios negativos de manera consistente. El estudio de nivolumab o de ipinivo, estudios en segunda línea de igual modo son negativos, el estudio de nivolumab es negativo. En un estudio pequeño con pembrolizumab, en el que yo también participé en su momento, parece que sobre todo los PD-L1 positivos eran los que más se estaban beneficiando con tasas de respuesta mayores, pero realmente con unos números que no son muy atractivos, medianas de supervivencia libre de progresión de en torno a unos 2 meses, y sobre todo para los PD-L1 positivos, en este caso sí que un poco de ventaja en la supervivencia global, con una supervivencia global de en torno a los 15 meses. Los datos se han replicado muy similarmente, como la segunda línea no siendo el mejor escenario para la inmunoterapia después de haber hecho platino topósido. Es un estudio francés con atezolizumab en este caso, donde de nuevo no estamos impactando, quizás sí en los PD-L1 ciertamente positivos, ¿no?, pero no en el global de la población. Para segunda línea o líneas sucesivas, este estudio, que para mí es un estudio que fue importante en su momento, yo participé y traté como 52 pacientes dentro de este estudio, y de hecho tengo largos supervivientes tratados dentro de este estudio, tengo aún 6 pacientes que llevan años de tratamiento, pero la verdad que es que nos dio la idea de que ipinivo, sobre todo en los pacientes que tuvieran buena respuesta y sobre todo tuvieran carga mutacional alta, pudieran ser un subrogado de respuesta en este caso. De hecho, si vemos aquí los datos de ipinivo con alta carga mutacional, de hecho tenemos este aplanamiento de las curvas, ¿no?, que nos pudiera estar dando de alguna manera los pacientes que puedan sobrevivir. Y de hecho lo vemos en la supervivencia global. Vemos aquí que estos pacientes, de hecho, pueden estar alcanzando un cierto plato. La segunda línea ha sido, pues, por supuesto, desbancada por la primera línea, y ahora mismo el valor de esto, después de haber hecho platino topósido más un anti-PD-1, pues de hecho es incierto. Hay otros estudios también presentados en ACR de este año, ¿no?, con estrategias de anti-PD-1 inhibidores del VEGF, ¿no?, como puede ser el apatinib más camrelizumab, nunca me sé bien este nombre, y que, bueno, pudieran tener su sentido
pero vemos ya que no solo son anti-PD-1, son anti-PD-1 más algo más, ¿no? Tasas de respuesta interesantes de en torno al 35% y disease control rate de en torno al 70%. Respecto a las terapias dirigidas, NOTCH, la vía NOTCH y hacer impacto en el DL3, que es una molécula, es un receptor que está muy expresado, de hecho, en cáncer de pulmón de célula pequeña, pues puede tener su sentido. Y hubo una cierta esperanza con un fármaco, el robaltizumab, el Robate, con tasas de respuesta pues, interesantes, ¿no? En aquellos que tenían expresión de DLL3 en torno al 38%, tasas de supervivencia estimadas en torno también al 30%, pero que conforme hemos ido avanzando en los estudios, pues la supervivencia global ha ido decreciendo y la toxicidad ha ido aumentando. Y de hecho es un fármaco que a día de hoy pues no tiene mucho sentido porque de hecho no va a seguir su desarrollo en medicina. Sin embargo, la vía NOTCH y hacer target sobre el DLL3 es muy interesante como vía inteligente de aproximar bien una terapia CAR T-cell, bien un anticuerpo biespecífico. Yo no he trabajado con CAR T-cells en concreto, pero sí tengo amplia experiencia con el AMG757, que es un anticuerpo biespecífico anti CD3 y anti DDL3, y de hecho, bueno, pues yo creo que va a representar un grupo de pacientes que puedan beneficiarse. Este es el estudio y, bueno, estamos esperando aún datos realmente de este estudio que se publicarán en breve. ¿Tenemos alguna novedad más con lurbinectidina, que es una quimioterapia? Datos presentados por un estudio español en ASCO de este año, donde, pues bueno, tenemos aquí básicamente las secuencias libres de progresión, pacientes tratados en segunda línea con lurbinectidina, del entorno de la mediana de 4 meses, supervivencia global en torno a los 12 meses, ¿no? Este estudio, de hecho, con esa tasa de respuesta del 67%, recuerden que le dio la indicación por la FDA a este fármaco para tratamiento en segunda línea del cáncer de pulmón de célula pequeña. Eso es aquí un poco más explicado, las tasas de control de la enfermedad por aquellos que consideramos platinos sensibles o platinos refractarios, ¿no? Parece que en ambos dos subgrupos puede haber un beneficio. Siempre el grupo de mejor pronóstico son los platinos sensibles. Quizá la gran duda que pueda surgir en las preguntas es, en un platino sensible, ¿qué le hacemos, no, Santi? ¿Le hacemos platino etoposido o le hacemos lurbinectidina en monoterapia? Toxicidad muy sencilla de manejar, realmente básicamente toxicidad hematológica en los días más 8, más 15, poco más, poca toxicidad hepática, muy leve realmente. Y estamos todos esperando el fase 3 de este estudio, que en teoría ya tendría que estar leído, que es lurbinectidina más doxorubicina frente a topotecan o antraciclinas, ¿no? En un estudio fase 3, ya no un estudio fase 2, sino un estudio fase 3 y que en teoría deberíamos de tener datos cercanamente. Tenemos otras quimioterapias que son muy interesantes. El estudio Resilient es un estudio con irinotecan envuelto en una cobertura liposomal, el Naliri, que muchos de ustedes habrán usado en cáncer digestivo, y tenemos datos aquí, de hecho, muy interesantes. Esto es un paciente nuestro, de hecho, donde en el fase 1 tenemos tasas de respuesta que con el control global de la enfermedad en torno al 72%, ¿no? Lo cual es muy interesante en estos pacientes segunda línea con una monoterapia de irinotecan liposomal en este caso. Está en marcha el fase 3 que compara Naliri, ¿no? Con topotecan. Y quizá interesante sea combinar ambos dos fármacos, ¿no? Estos son datos que se presentaron en ASCO de este año, de hecho de combinación con irinotecan más lurbinectidina. No es liposomal, pero vemos aquí que de hecho en una número de momento pequeño de pacientes, 13 pacientes, tasas de respuesta objetiva del 69%. De hecho, este estudio se ha ampliado mucho. Vamos a presentar este año en el Mundial, vamos a presentar datos de más pacientes que confirman, de hecho,
esta estrategia de combinación de lurbinectidina más irinotecan en segunda o tercera línea a estas dosis y con soporte de factores hematopoyéticos, porque la toxicidad hematológica, como pueden suponer, es la más importante. Lurbinectidina tiene además un sentido en cuanto a modulación inmune y modulación del microambiente tumoral, y de hecho, una alternativa muy interesante, si uno piensa en las supervivencias libres de progresión, cómo caen los pacientes una vez que decae la quimioterapia, y que pueda ser, de hecho, pues, cuál puede ser la eficacia en segunda línea de combinar lurbinectidina más una inmunoterapia o incluso lurbinectidina más irinotecan más una inmunoterapia. Y de hecho, esto es un estudio que estamos haciendo de manera académica aquí en nuestro medio, de la combinación de lurbinectidina más atezolizumab en pacientes, en una cohorte de pacientes inmunonaif y también en una cohorte de pacientes que ya han recibido combinación de platino más inmunoterapia, ¿no? Y esto, pues creo que puede ser el futuro de ir combinando y seguramente estrategias de mantenimiento, quizá no solo con inmunoterapia, sino con estos fármacos que de hecho son mucho más sencillos de administrar y abren sin duda un campo del tumor de célula pequeña que he empezado al principio diciendo que no había muchas alternativas y en este breve resumen que hemos podido hacer de las cosas más importantes, pues podemos ver sin duda que hay mucho que trabajar y que estamos ya también impactando en la supervivencia global en los pacientes que tienen este tipo de enfermedad. Y por mi parte, muchas gracias por estar atentos y abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. Bueno, muchas gracias Santiago, excelente la presentación. Gracias a todos los saludos que están mandando desde el público. Tenemos una pregunta para hacerte. Hasta el momento no tenemos ningún biomarcador que convenza, digamos, para células pequeñas. ¿Crees que a futuro podríamos tener algo que nos permita seleccionar mejor a los pacientes? Bueno, yo creo que sí, y el grupo de Memorial está haciendo realmente un esfuerzo muy importante, ¿no? Por tipificar en distintos subtipos a los pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña. Yo creo que por ahí van a ir los tiros, ¿no? El problema aquí es estos estudios, ninguno tenía muestra obligatoria. Incluir a un paciente con cáncer de pulmón de célula pequeña, donde habitualmente las biopsias son malas, tienen mucha necrosis, es difícil estudiar a estos pacientes, ¿no? Y en los estudios es complicado volver a hacer una biopsia para poder entrar en el estudio, ¿no? Esto que sí que lo hacemos en tumor de célula no pequeña, hacer un tumor de célula pequeña, de hecho el paciente no puede entrar en el estudio, no puede esperar una semana a hacerse la biopsia, una semana el resultado, enviar al laboratorio central, al final del día son 3, 4 semanas, ¿no? De espera. Un paciente con tumor de célula pequeña, estadio 4, si le dejamos 4 semanas en stand-by, esperando a ver, pues puede que sea un subgrupo de ellos que pueda esperar, con lo cual ya será un estudio sesgado, ¿no? Pero yo creo que irá, sí que tendremos algún biomarcador, pero no creo que vaya a ser, por supuesto, no es PD-L1, no va a ser carga mutacional. Y lo complicado es que será difícil de reproducir en todos los hospitales. Y esto, como muchos de los biomarcadores que van a ir hacia futuro, va a ser el gap, ¿no? que vamos a tener, ¿no? Bien. Los pacientes que hayan sido sensibles o resistentes a platinos en primera línea, ¿hay algún cambio en la respuesta a la segunda línea? ¿Cuál es tu opinión? Siempre. Los pacientes que han sido muy sensibles al platino en cuanto a profundidad y a duración de la respuesta, estos pacientes en general responden mucho mejor a cualquier terapia. Lo hemos visto ahí, lo sabíamos con Topotecan, que no he hablado de él. Los pacientes realmente que habían hecho respuesta a platino eran los que realmente se beneficiaban. Vemos aquí con lurbinectidina que los que más se benefician son los sensibles a platino. En el estudio Resilient con Naliri ocurre muy parecido. Parece que
Los datos no los he podido mostrar porque aún no los hemos publicado. Los pacientes que son platino resistentes, la combinación de irinotecan más lurbinectidina es donde quizá podamos hacer más hincapié, donde rescatemos a más pacientes y ahí quizá podamos hacer un constructo mental que aquellos pacientes que sean sensibles a platino pues pueda tener sentido volver a darles platino. Tenemos datos de este año, ¿no? Que el retratamiento con platino mejora la supervivencia de estos pacientes. Había sido un poco bizarro esto, pero hemos tenido datos previamente franceses que no parecía que tuviera sentido. Ahora tenemos datos que sí. Yo, en general, si un paciente le puedo retratar con platino, le retrato con platino y me guardo la otra alternativa para un segundo tiempo, ¿no? La lurbinectedina, el irinotecan, ¿no? Salvo que los datos que tengamos, por ejemplo, del estudio Too Small, ¿no? Que estamos ahora haciendo de combinación de inmunoterapia más quimioterapia de segunda línea, nos den unos resultados que sean prometedores, ¿no? Y que podamos eventualmente tratar a los pacientes con menos toxicidad, obviamente, con estas estrategias que volverá dándole un platino, ¿no? A los pacientes. Bien, acá tenemos una pregunta de la audiencia que dice, ¿en qué escenario utilizás la inmunoterapia? Yo, ahora mismo, yo, para mí, salvo las contraindicaciones formales que uno pueda tener, yo no veo, una selección clínica de ningún paciente a no recibir inmunoterapia en combinación con quimioterapia. Obviamente, si tengo un paciente que me ha debutado con un cuadro paraneoplásico neurológico con tumor de célula pequeña, pues a ese paciente no le voy a dar inmunoterapia. Pero fuera de esta situación o de una comorbilidad que le haga ser, que le haga una contraindicación formal hacer inmunoterapia, igual que para otro tipo de tumor, no tengo ninguna manera de hacer una selección para no darla. O sea, quiere decir que se la daríamos a todos en principio, ¿no? Y acá tenemos otra pregunta también del público que dice, ¿cuál es tu experiencia en la práctica diaria, tu estándar? Para mí, nosotros aquí en Europa, me encanta, tenemos aprobado atezolizumab en primera línea, en combinación con platino etoposido. Y nuestra alternativa, salvo ensayo clínico, yo no soy un muy buen ejemplo, porque yo vivo en un entorno, digamos que hipertrofiado por ensayos clínicos, ¿no? Entonces, pero como práctica asistencial, atezolizumab más platino etoposido en este momento es el estándar de tratamiento primera línea fuera de protocolos de investigación o fuera de cualquier otro escenario, ¿no? Dijiste, mencionaste algo de que no es tu estándar el uso de la radioterapia craneal profiláctica. ¿En No. qué escenario lo implementás? Yo, o sea, a mí me gusta seleccionar bien a los pacientes, a todos, ¿no? Pero en este caso, nosotros hacemos resonancia cerebral a los pacientes añosos que tienen enfermedad de pequeño vaso, la irradiación craneal puede tener su impacto en supervivencia. Creo que tenemos datos controvertidos de que la irradiación profiláctica en enfermedad extendida, estoy hablando todo el rato, ¿eh? No estoy hablando de enfermedad limitada, ¿no? De enfermedad extendida. Bueno, realmente está evaluada en un contexto en el que no había más alternativas de tratamiento para los pacientes, ¿no? Donde estaba el platino etoposido y ya está, ¿no? Ahora que donde podemos hacer una secuencialidad de varios fármacos con efectividad en esta enfermedad, que también tiene su efectividad cerebral, me lo pienso un poco, ¿no? Y sobre todo, y esto queda muy bien decirlo, pero es verdad que lo hago, lo discuto con los pacientes, ¿no? Porque creo que el efecto a medio plazo, si ahora vamos a tener un paciente que no va a estar muerto en 10, 12 meses, sino que puede estar vivo mucho más tiempo y los efectos que pueda tener de esta radiación profiláctica sí que le pueden afectar a su día a día. Yo tengo pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña que no son la mayoría, son el 5% de los que he tratado, pero están vivos después de años, ¿no? Claro, la afectación, la disminución de la calidad de vida que pueden tener estos pacientes, aunque le hagamos protección de hipocampo o no, que esto lo podríamos seguramente que discutir con los compañeros de radioterapia, pero
yo se lo explico a los pacientes, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, y la mayoría, alguno opta por hacerlo, ¿no? Y a mí es algo también me llama la atención porque en España, ¿no? En Francia es un país más de radioterapia. En España, de hecho, mis radioterapeutas allí combinan a los pacientes en enfermedad extendida a no recibir la irradiación profiláctica holocranial, porque de hecho vemos mucha toxicidad asociada a este esquema en pacientes que no se nos han muerto, ¿no? Que siguen vivos, ¿no? Bien, bueno, no tenemos más preguntas del público, así que agradecemos tu exposición, el horario. Así que bueno, si quieres retirarte, estás Muchas permitido. Si quieres gracias. quedarte también. Muchas gracias Muchas por la gracias por invitación participar. y cuidaros mucho. Gracias. No. Bueno, vamos a continuar con la segunda presentación que estará a cargo del doctor Alejandro Muggeri. Él nos va a hablar sobre el manejo de las metástasis cerebrales en los pacientes con mutaciones de Kyber. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación para este tema realmente que a mí me apasiona. Bueno, lo voy a tratar de hacer un poco más llevadero con dos casos clínicos. Antes de empezar con el caso clínico, primero, bueno, ustedes saben que hay pacientes con enfermedad muy extendida, con múltiples lesiones a nivel del sistema nervioso central. Quizás también muy clínicamente muy comprometidos, y que bueno, quizás esos pacientes sean más para cuidados paliativos que para recibir un tratamiento. Si ustedes recuerdan una de las clasificaciones para evaluar qué pacientes se pueden beneficiar con el tratamiento, como la RPA, ponía el corte en el KPS. Un KPS menor de 70 son pacientes que en general no se benefician con el tratamiento, donde la sobrevida esperada casi nos llega a 3 meses. Pero la situación de los pacientes que tienen mutación del EGFR o ALK, la verdad que es totalmente diferente, porque como ustedes ven en este nuevo puntaje, ¿no? En esta nueva clasificación, la única manera de llegar al puntaje ideal, que sería de 3,5 a 4, es teniendo la mutación del EGFR o ALK. O sea que el solo hecho de tener una mutación de EGFR ALK hace que el paciente, digamos, sea candidato a recibir un tratamiento y se beneficie con el tratamiento, más allá si es un inhibidor o no. Si ustedes se fijan acá, la sobrevida de los adenocarcinomas es mayor que los no adenocarcinomas y que puede llegar hasta casi 4 años, ¿no? En los casos que tengan 3,5 o 4 de puntaje. Esto es, teniendo una mutación en EGFR o ALK, tener solamente metástasis cerebrales de 1 a 4, no tener enfermedad extra sistema nervioso central, tener un buen KPS, y obviamente los más jóvenes son los que se benefician más. Esta es una paciente que atiendo, que en realidad su enfermedad empezó en el 2011, ¿no? Y este es uno de los casos clínicos que le quiero presentar. Empezó en el 2011 en un estadio 3C, hace radioquimioterapia, queda en control y a los pocos meses de los controles aparece con una lesión a nivel frontoparietal del lado izquierdo, que se trata con radiocirugía. Estaba localizado próximo a una zona elocuente, próximo a la zona del habla, se trató con radiocirugía y erlotinib. Empezó con erlotinib desde ese momento, el 2011. La verdad que la paciente estuvo muy bien hasta el 2018, donde en el 2018 nuevamente esa lesión que había sido tratada con radiocirugía comienza nuevamente a crecer y a generarle afasia y una hemiparesia derecha. Se decide tratarla nuevamente con radiocirugía. Y acá es cuando la empiezo a ver yo, porque la lesión empieza a crecer y la paciente empieza a estar cada vez más sintomática. Entonces, yo lo que me planteo es si no podía estar relacionado con algo vinculado a la radiocirugía, dado que hizo 2 veces radiocirugía en el mismo lugar.
Y bueno, como ustedes ven, le pedí en ese caso un PET con metionina y ven cómo capta a nivel de los bordes, tanto anterior como posterior de la lesión. Lo interpreté como una recaída. Y la lesión, fíjense, es muy grande, llega hasta el asta posterior del ventrículo lateral izquierdo. No tenía enfermedad sistémica, le hice la determinación de la T790M en sangre, me dio negativa, y bueno, o sea, la verdad que yo le empecé tratamiento con osimertinib. Empecé tratamiento con osimertinib y fíjense la respuesta, cómo empieza a bajar el volumen de la lesión, y no solamente eso, sino que empezó clínicamente a recuperarse. El destete del corticoide fue complicado, pero se pudo destetar del corticoide. Pero, como ustedes ven, la respuesta prácticamente le duró 11 meses, porque ya en agosto de este año volvió a crecer y volvió a estar sintomática, afasia y hemiparesia derecha. Lo hablé mucho con la paciente no se quería operar, la paciente después se operó y por suerte anda muy bien. No les puedo mostrar la resonancia nueva porque esto es ahora, o sea, salió el postquirúrgico. Y la realidad es que, bueno, lo que yo le voy a hacer ahora va a ser irradiar el lecho quirúrgico, pero con una radioterapia fraccionada. En ese plan está. El osimertinib me permitió al menos bajar el tamaño de una lesión y hacerla quirúrgica, sin dejarle, eventualmente, sin que la cirugía le genere problemas. Y eso, y estuve muy atento a cuándo creció la lesión para poder hacerle el switch a la cirugía. Entonces, ¿qué evidencia tenemos hoy en día de poder tratar un paciente con metástasis cerebrales sin radiocirugía o sin radioterapia craneal total? En el 2016, en el SATRO del 2016, se presentó este estudio, un estudio retrospectivo, pero con una cantidad interesante de pacientes, donde se dividió en tres, ¿no? Un grupo de pacientes, o sea, todos ejes ferremutados, cáncer de pulmón con metástasis cerebrales. Fueron tratados, uno directamente con inhibidor de tirosina quinasa. Otro fue tratado de inicio, ¿no? En este caso, erlotinib de inicio, y a la progresión, radioterapia. Otro grupo fue tratado con radiocirugía, seguido de el inhibidor de tirosina quinasa, y otro grupo fue tratado con radioterapia craneal total, seguido por el inhibidor de tirosina quinasa. Bueno, los grupos, es un estudio retrospectivo, pero dentro de todo, dentro de lo que se espera, el balance fue adecuado, ¿no? Obviamente, recuerden que es un estudio retrospectivo. ¿Y por qué se hizo este estudio? Bueno, porque había reportes previos que decían que el inhibidor de tirosina quinasa de primera generación solo tenía respuesta al sistema nervioso central como el 60-80%. Entonces, eso como que ameritaba utilizarlo como en primera línea, difiriendo la radioterapia. Y fíjense los resultados, la línea verde de arriba, esa sobrevida, son los pacientes que iniciaron de inicio con algún tipo de radioterapia, ya sea radiocirugía o radioterapia craneal total. Y en rojo están los que iniciaron con el inhibidor de tirosina quinasa. Y en el gráfico de abajo ustedes ven los tres grupos, los que iniciaron primero con radiocirugía, los que iniciaron en azul radioterapia craneal total, y los de abajo los que hicieron primero inhibidor de GFR. Claramente, este estudio retrospectivo lo que nos muestra es que al menos en sobrevida parecería ser deleterio empezar con un inhibidor de primera generación. Entonces, si tenemos que iniciar, ¿no?, con radioterapia, con alguna modalidad de radioterapia, ¿con qué iniciamos? ¿Radioterapia craneal total? ¿Radiocirugía? Y bueno, estos son los estudios que creo que ya conocen, cuatro estudios prospectivos comparando radioterapia versus radiocirugía, y claramente, o sea, ya esto ya lo saben, la radiocirugía, o si quieren, la radioterapia craneal no mejora la sobrevida, y sí desmejora la esfera cognitiva, y de una manera estadísticamente significativa. Obviamente, el agregado de radioterapia craneal total lo que puede controlar es la enfermedad microscópica, ¿no? O sea, por eso recae menos en sistema nervioso central. El tema es el costo funcional que eso tiene. Y es más, le diría, hay algunos estudios, como por ejemplo el que ustedes ven acá,
el de Chang, donde marca una diferencia, si se quiere, en sobrevida a favor de la radiocirugía. Pero bueno, la verdad que en eso hubo un sesgo importante, que los pacientes con radiocirugía fueron más fuertemente tratados a la progresión que los que hicieron radioterapia general total. En el estudio de Brown, lo mismo, hay 3 meses de diferencia en sobrevida a favor de la radiocirugía, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. Después hay otro estudio, porque lo que uno se... Fíjense que la mayoría de estos estudios no solamente hacía radioterapia general total, sino también radiocirugía, ¿no? Como un bus de radiocirugía sobre las lesiones. Entonces la pregunta está, ¿no? Si yo elijo tratar, si no, no elijo la radiocirugía y lo quiero tratar con radioterapia general total sola, ¿hay que agregarle la radiocirugía? Bueno, este estudio de Andrews, que ya es del 2004, que lleva algunos años, pone claramente que no hay diferencia entre agregar la radiocirugía a la radioterapia craneal total versus la radioterapia craneal total. Fíjense que la sobrevida prácticamente fue la misma, ¿no? Entonces, si uno elige tratar a los pacientes con radioterapia craneal total, usen radioterapia craneal total sola, no agreguen radiocirugía como bus, porque no cambia la sobrevida. Algunos dicen, los trastornos, bueno, si tiene la suerte el paciente de sobrevivir mucho tiempo, va a experimentar los trastornos cognitivos, pero son pacientes por ahí que van a vivir poco tiempo. Entonces, no, esto no es así. Los trastornos cognitivos empiezan rápidamente, ya a los 3 meses, y se profundiza con el tiempo. Y la diferencia es claramente significativa. Ya eso, hoy, ya no nos planteamos que la radioterapia no genera esos problemas. Pero hay un problema, ¿no? De todos estos estudios prospectivos fuimos aprendiendo ciertas cosas, que es la recurrencia en el sitio tratado. El estudio de Kocher, el estudio europeo, permitía radiocirugía o cirugía, ¿no? Como comparador a la radioterapia craneal total más radiocirugía. Y lo que se vio es que el 60% casi de los pacientes recaen en la cavidad quirúrgica, y esto es cuando el cirujano y las imágenes muestran que la resección había sido completa. Y con radiocirugía recaen entre un 23 y 31%. Y cuando agregamos la radioterapia craneal total luego de la cirugía o de la radiocirugía, mejoramos la tasa de control local. Las recurrencias en el sitio original bajan al 0 al 19%. Y con la cirugía bajan al 27%. Entonces, claramente, acá tenemos dos problemas. La cirugía es incompleta en el 60% de los pacientes, y quizás la dosis de la radiocirugía sea insuficiente en el 30% de los pacientes. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, porque aparentemente algunas metástasis tienen lo que se llama un patrón glioma-like, ¿no? O sea, un patrón invasivo. O sea, no es solamente ya el dogma ese que la lesión tiene cápsula, eso ya casi está perdido. La lesión infiltra más allá de lo que uno ve. Y por eso, si es posible, hay que resecar con márgenes y en bloc. Lo que pasa es que en la realidad o en la práctica eso muy pocas veces es posible. Entonces, esto por ahí hace, ¿no?, que la recaída a nivel del sitio tratado sea frecuente. Esto por ahí, Gustavo lo va a tratar más, voy a ir muy por arriba. Hay dos estudios presentados en el mismo fascículo del Lancet, agregando radiocirugía sobre la cavidad quirúrgica. Dos estudios parecidos, pero muy diferentes. El primero, o sea, comparó hacer radiocirugía sobre el lecho operado versus radioterapia craneal total. Pero fíjense que el título dice enfermedades metástasis cerebrales resecadas, pero no dice completamente resecadas. Es decir, en este trabajo incluyeron pacientes que no fueron resecados completamente. Incluyeron niños, fue multicéntrico, se hizo en varios centros diferentes. Y fíjense, los endpoints primarios fueron diferentes. El endpoint primario de este estudio fue sobrevida libre de deterioro cognitivo, favoreció a la radiocirugía, o sea, pero obviamente que lo iba a favorecer si el comparador era radioterapia craneal total, ¿no es cierto? La diferencia fue estadísticamente significativa, pero fíjense los meses, 3,7 versus 3 meses, ¿no? La sobrevida fue igual, que era un poco la esperada, y esto es lo que llamó la atención, ¿no? Control de los 6 meses sobre el lecho quirúrgico fue mayor en los pacientes que hicieron radioterapia craneal total versus los que hicieron radiocirugía. La duración de la estabilidad o mejoría en independencia funcional, obviamente era lo esperado, no fue alcanzada en la radiocirugía porque es mejor, porque el paciente va a estar cognitivamente mejor, funcionalmente mejor, que la radioterapia craneal total.
Y el deterioro cognitivo fue mucho más marcado en los pacientes que hicieron radioterapia craneal total. El control intracraneal también fue mayor en los pacientes que hicieron radioterapia craneal total que los que hicieron radiocirugía. Eso era esperable porque la radioterapia craneal va a tratar enfermedad microscópica. El segundo estudio me parece que fue un estudio más que fue más sobre el foco. Fue decir, a ver, ¿qué pasa si tratamos el lecho quirúrgico? Versus observación, porque eso es lo que hacemos en pacientes hasta 4 metástasis. Fue de un único centro, el Anderson, y lesiones completamente resecadas. Entonces, el endpoint primario fue tiempo, la recurrencia local en la cavidad resecada, o sea, un endpoint totalmente lógico. Y fue claramente mejor, cuando hacemos radiocirugía a la cavidad quirúrgica, los pacientes recaen menos, la sobrevida no cambia. Y esto creo que también se ha presentado en muchos trabajos y ustedes se van a acostumbrar a verlo en los meses subsiguientes. Ya no es más el hecho de tratar 4 metástasis. Ya van a ver que esto se va a ampliar y se van a tratar hasta 10 metástasis con radiocirugía. No tiene tanto que ver el número, sino tiene que ver el volumen. Gustavo seguramente después lo va a explicar. Este es un estudio es un estudio observacional prospectivo, pero que tiene una cantidad de pacientes impresionante, casi más de 1.200 pacientes, donde ustedes ven que si comparamos la sobrevida, todos hicieron radiocirugía, ninguno radioterapia craneal total de inicio. Si comparamos los pacientes que tenían de 2 a 4 metástasis versus los que tenían de 5 a 10, la sobrevida fue exactamente lo mismo. Entonces, y ahora en SATRO se presentó algún trabajo de este tipo, también abriendo el panorama que la radiocirugía va a ser utilizada en más de 4 metástasis. Bueno, pero ¿qué pasa con los EGFR mutados? Bueno, como ustedes saben, tenemos ya los inhibidores de primera, segunda y tercera generación. ¿Qué fuimos viendo con los estudios de primera generación? Que claramente los pacientes que utilizaban inhibidores de tirosina quinasa recaían menos a nivel del sistema nervioso central. Es decir, que aparentemente eran más efectivos para evitar la progresión a nivel del sistema nervioso central que la quimioterapia clásica. Vinieron los de segunda generación, donde, bueno, por ahí un efecto, el efecto un poquito más marcado, más potente, mejorando la sobrevida libre de progresión, y en el caso de dacomitinib, mejorando también la sobrevida global. Pero la verdad es que los de segunda generación, a priori, no tendrían una buena llegada a nivel del sistema nervioso central. Un poco fue cambiando con el advenimiento de los osimertinib. Los osimertinib, claramente, no solamente va contra la mutación de resistencia T790M, sino tiene buena llegada a nivel del sistema nervioso central. Y también demostró mejorar la sobrevida versus lo de primera generación. Esto ya lo conocemos. Entonces, ¿podemos tratar los pacientes con metástasis cerebral con un inhibidor de tirosina quinasa upfront? Y bueno, la verdad es que si uno junta estudios que tratan de responder esa pregunta, van a ver que algunos dicen que sí y otros dicen que no. Pero bueno, obviamente muchos de estos estudios toman inhibidores de primera, inhibidores de segunda, y por ahí muy pocos inhibidores de tercera que serían por ahí en este momento los más adecuados. Vamos a analizar, uno de estos estudios fue el que presenté antes en el SATRO, ¿no? El primero de todos. Vamos a ver qué pasa con los osimertinib, porque los osimertinib creo que es, dentro de estos, es el que mejor actividad tiene. Siempre lo mismo, y esto seguramente va a empezar a cambiar, van a empezar a permitir randomizar pacientes con metástasis cerebrales, no solamente esos pacientes que tienen estable, asintomático, o muy pequeña, o previamente tratadas. O sea, la idea es que, bueno, cada vez estos pacientes, al tener mejores drogas, que tienen buena llegada al sistema central, que permitan randomizar pacientes más con metástasis cerebrales. Porque la verdad, si el paciente ya viene tratado, ya sea con radiocirugía, con radioterapia, con lo que uno sabe, con lo que puede pasar en la lesión con esos tratamientos, ¿cómo sabemos si fue progresión o no fue progresión? Recuerden el paciente que yo le presenté, yo le pedí un PET con metionina para ver si realmente era una radionecrosis o era un ARE. O sea, ¿cuántos de estos estudios con estos pacientes incluidos se toman el trabajo de hacer eso para ver si la progresión, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central no fue por eso? Bueno, siempre van a ver esto, un grupo de pacientes con enfermedad medible y no medibles. En general, enfermedad medible es cuando tiene más de un centímetro la lesión, de acuerdo al criterio que se tome, eso es criterio RECIST, para Excel, más de 5 milímetros, y los pacientes con enfermedad, en verde, los pacientes con enfermedad medible. Que obviamente los pacientes con enfermedad medible fueron mucho menos, 30 y 16 en cada rama. Si recuerdan el Aura randomizó pacientes ya
progresados a un inhibidor de tirosinquinasa de primera generación, no tratados previamente con quimio, randomizó paciente y con la mutación T790M de resistencia, ¿no? Entonces, randomizó paciente a OSI versus doblete platino pemetrexed. Fíjense, de los pacientes que entraron en el estudio con metástasis cerebrales, el 37% de los pacientes del grupo de osimertinib había recibido algún tipo de radioterapia previa, versus casi el 50% de los pacientes con dobletes con quimio. Y si uno analiza las respuestas, claramente, ¿no? El grupo osimertinib, 70% de respuesta versus 31% con quimio. Ustedes van a ver también que hay trabajos que dicen respuesta con quimio. Yo, la verdad, nunca vi una respuesta con quimio. Y muchas veces la busco, muchas veces le hago el estudio para la resonancia mensual hasta ver cómo le va. Yo, la verdad, es que esto no veo ese número de respuesta con quimio, pero bueno. Y el doble con osimertinib, 70%. Pero fíjense acá, fíjense en el cuadro. O sea, ¿qué pasa con esos pacientes que habían recibido radioterapia previamente, ¿no? Entonces, bueno, se tomó el trabajo de ver qué pasó con esos pacientes que habían recibido previamente radioterapia. Y lo separó en los que habían recibido dentro de los 6 meses de entrar al estudio, o sea, antes de los 6 meses de entrar al estudio, a los que habían recibido o que no habían recibido radioterapia o mucho antes de esos 6 meses. Y fíjense que la respuesta, ¿no?, con el osimertinib fue mayor cuando el paciente había recibido algún tipo de radioterapia previa versus que si no la había recibido. Y algo similar, pero fíjense, con la quimioterapia 22-16, casi igual. Entonces, yo lo que me pregunto es, en general la radioterapia la habían recibido dentro de los 3 meses previos a la randomización. ¿Hay un sinergismo con la radioterapia y el osimertinib? ¿Cuántos de estos pacientes tuvieron pseudoprogresión, ARE, radionecrosis? ¿Fue evaluado eso? Bueno, eso no lo sabemos. Pero claramente el osimertinib parecería ser una droga activa. Cuando vemos acá los cuadros de sobrevida libre de progresión, claramente beneficia al osimertinib, ¿no? Y fíjense el de su derecha, cómo casi se juntan las curvas cuando uno ve los pacientes que entraron al estudio y tenían metástasis cerebrales, ¿no? Que casi, obviamente, tener metástasis cerebrales es de mal pronóstico, pero cuando se usa osimertinib es como que se van juntando, o sea, es como que de alguna manera neutralizaría ese factor adverso. ¿Qué pasó en el Flaura? Bueno, el Flaura lo mismo, o sea, solamente incluyó randomizar pacientes con metástasis del sistema nervioso central estables, ¿no? Y en general los pacientes sintomáticos o metástasis cerebrales inestables no fueron permitidas, ¿no? O incluso los que hicieron radioterapia solamente fueron incluidas y, o sea, habían recibido esteroides antes de esas 2 semanas o el tratamiento se había hecho previo a esas 2 semanas. Ustedes ya saben, ¿no?, que la sobrevida o osimertinib, esto tomando la población general, es estadísticamente mejor que los inhibidores de primera. Fíjense qué pasó en cerebro. En cerebro, obviamente, el osimertinib, la sobrevida libre de progresión a nivel del sistema nervioso central, fue mucho mayor que lo de primera generación, mostrando lo que dijimos antes. Es una muy buena droga, llega muy bien a nivel del sistema nervioso central. Casi 6 meses de diferencia de sobrevida. Esto es, obviamente, si voy a elegir tratar a un paciente con metástasis cerebral, voy a usar osimertinib. Ahora, fijémonos en este cuadro, ¿no? O sea, ¿qué pasó con los pacientes que tenían metástasis cerebral al inicio? Y pasó por 1 el intervalo, ¿no? O sea, está casi en el medio, ¿no? Si uno se pone estricto, o sea, tomando estos pacientes con metástasis cerebrales, hay un beneficio, pero no es significativo. Lo mismo con los que tienen el exón 21, ¿no? Y acá vemos, de acuerdo al Flaura, la respuesta de los pacientes que entraron con metástasis cerebrales. La verdad que 90 versus casi 70%, con respuestas completas 23% versus ninguno con los inhibidores de primera generación. Lo que sí me llamó la atención fue esto, la duración de la respuesta a nivel del sistema nervioso central. Fue un poco mayor, ¿no?, con los inhibidores de primera generación que con el osimertinib.
que es un poco lo que le pasó a mi paciente. O sea, y ese es el tema que yo después quiero remarcar. Lo que uno ve con estas drogas es muy buenas respuestas, pero no completas, o son poco las respuestas completas. Algo que sí uno puede ver con la radiocirugía. Recaída del sistema nervioso central con osimertinib, 15, 5% versus 12% con los inhibidores de primera, lo que muestra obviamente que es una muy buena droga para metástasis cerebrales. 50, 22% de reducción en el riesgo de progresión a nivel del sistema nervioso central con osimertinib. Este es un estudio presentado, un póster presentado en ASCO de este año, donde evaluó pacientes, tenía dos cortes, pero solamente se reportaron la corte con los que tienen T790M mutados y pacientes sin tratamiento previo a nivel de la metástasis cerebral. Los pacientes sintomáticos requiriendo radioterapia o cirugía fueron excluidos, o sea que muy seleccionado este trabajo. La verdad que en la práctica diaria son pocos pacientes que uno puede encontrar de esta manera, a no ser que se hagan resonancias muy seguidas, ¿no? La respuesta fue del 70%, con una sobrevida libre de progresión del sistema nervioso central de casi 20 meses, con una sobrevida de 26 meses. La verdad que muy, muy, muy prometedora. Entonces, quizás podemos usar osimertinib en pacientes asintomáticos, con lesiones pequeñas. Quizás esa sería la población a tratar de inicio, de acuerdo a la evidencia, ¿no? Una de las cosas del Archer que me llamó la atención, ¿no? Que el Archer comparó el dacomitinib con los inhibidores de primera generación, y lo que me llamó la atención, bueno, obviamente este directamente no incluyó pacientes con metástasis cerebral, ningún tipo, ni asintomático, ni previamente tratado, nada, ninguno. Y lo que sí me llamó la atención, la sobrevida, como ustedes saben, fue mejor para dacomitinib que primera generación. Lo que me llamó la atención es que la recaída en sistema nervioso central para el grupo de dacomitinib, uno solo recayó en sistema nervioso central, versus 11, 5% en el grupo gefitinib. O sea, aparentemente el DACO sería también una buena droga, tendría alguna actividad a nivel del sistema nervioso central. Y este también se presentó en ASCO, y analizando cinco pacientes nada más que habían entrado al estudio con metástasis cerebrales, vieron que dos de cinco respondieron al dacomitinib, y tres estuvieron en enfermedad estable por más de 3 meses. O sea que el DACO es una droga a seguir también, a ver qué pasa a nivel del sistema nervioso central. Conclusiones en EGFR mutados. Tiene eficacia los inhibidores de tirosina, los de tercera generación, pero el uso upfront todavía es controversial. Quizás yo me inclinaría a pensar usarlos en asintomáticos o con volúmenes pequeños. Si son sintomáticos, creo única, metástasis única, cirugía o radiocirugía, eso es categórico, seguido de un inhibidor de tirosina de segunda o de tercera. Sintomático hasta cuatro metástasis, radiocirugía, la radioterapia craneodental no mejora la sobrevida, trae trastornos cognitivos serios, seguido de un inhibidor de segunda o tercera. Más de cuatro lesiones, uno puede hacer una radioterapia craneodental evitando el hipocampo, más memantina para evitar los trastornos cognitivos. Yo creo que uno puede considerar la radiocirugía menos de 10 lesiones, teniendo en cuenta más el volumen que el número, y seguido de un inhibidor de segunda o de tercera. Ojo cuando usamos concurrentemente radioterapia craneodental, radiocirugía e un inhibidor de tirosina, porque la chance de radionecrosis es alta. Entonces, si van a usar radioterapia, suspendan el inhibidor y retómenlo al menos una semana después. Asintomáticos, como le dije antes, podría ser el osimertinib una buena opción. Segundo caso, fíjense este paciente, un paciente de 51 años, que mientras estaba jugando al fútbol, hace un TEC y hace una crisis tónico-clónica generalizada. Como antecedente tenían, el 31 de octubre del 11 se había hecho una lobectomía izquierda por un tumor, por un T1 N0M0, o sea, un tumor realmente muy, muy pequeño, no tabaquista, y bueno, concurre, lo traen a Fleni, le hacemos una resonancia y esto fue lo que nos encontramos. Más de 10 lesiones, más de 10 lesiones, alguna de ellas muy grande. Fíjense esta pegada acá al asta posterior del ventrículo, como infiltrando, si se quiere, el ventrículo, y es ahí donde uno sospecha que puede haber diseminación meningia. Le pedí una resonancia de columna que fue negativa, no le pude hacer líquido porque, bueno, tenía hipertensión endocraniana. Lo que hicimos fue, no tenía enfermedad en otro sitio, tomografía del resto del cuerpo sin enfermedad.
Lo que hice fue hablar con los cirujanos y que le resequen la lesión frontal derecha. Le resecaron la lesión frontal derecha y el resultado fue que fue una metástasis de un adenocarcinoma de pulmón que tenía la translocación del ALK. Acá ustedes ven, dos semanas después de la cirugía, la resección, la cicatriz y las otras lesiones, más de 10. ¿Y qué hice? Le empecé con alectinib. Empezó con alectinib el paciente. Y fíjense lo que pasó. Fíjense la respuesta que tuvo, una respuesta espectacular a todas las lesiones. Sin hacer ni radiocirugía ni radioterapia gratuita. Y es el día de hoy, lo vi ayer, se agarró COVID-19, estuvo internado, por suerte zafó, y es el día de hoy que el paciente está de esta manera, y lo único que hizo fue una hepatitis leve por el alectinib, y cognitivamente perfecto. ¿Ven? Fíjense la respuesta realmente que tuvo. Entonces, yo creo que acá la cosa es diferente. O sea, tenemos inhibidores que llegan mucho mejor que los de EGFR a nivel del sistema nervioso central, con mayores chances de respuesta completa y mayor duración de la respuesta. Esto ustedes ya lo saben, así que no. Bueno, esto es importante, por ahí. 35, mandatorio a un paciente con una mutación del EGFR o AL, o como todos los pacientes con cáncer de pulmón, de inicio hacerle una resonancia de cerebro. Porque recuerden que hasta un 70% de los pacientes con cáncer de pulmón van a ser metástasis cerebrales en algún momento de la evolución. Y le diría que un 25% de los general debutan con metástasis cerebrales. Y en AL positivo, ese porcentaje es mayor, 35% debuta ya con metástasis cerebrales. Todos los estudios que ustedes ya conocen, ¿no? Diferentes drogas, todos vencieron al crizotinib, el crizotinib inhibidor de primera generación, el talón de Aquiles fue que no llega al sistema nervioso central, el 50% de los pacientes recaían a nivel del sistema nervioso central, vinieron después el alectinib, el brigatinib con muy buena, y el seletinib incluso con muy buena respuesta a nivel del sistema nervioso central, incluso con mejor sobrevida libre de progresión que el crizotinib, y destronaron al crizotinib como todos ustedes ya saben. E incluso, bueno, hoy tenemos el lorlatinib, que incluso llega mejor y es más potente a nivel del sistema nervioso central que el resto. Entonces, ¿cuál elegimos? ¿Qué droga elegimos de todas estas? Y bueno, uno, la elección se varía, para elegir qué inhibidor usar, y bueno, nos valemos de diferentes cosas. Una, la toxicidad, la experiencia que tenemos con la droga, los datos de sobrevida, obviamente el costo, la tolerancia. Por eso el seletinib queda un poco afuera, ¿no? Porque es el que peor se tolera, y quizás si uno analiza los datos del sistema nervioso central, son buenos, pero no tan buenos como el alectinib y el brigatinib. Entonces, creo que hoy en día la elección para tratar a un paciente con metástasis cerebrales está el alectinib o brigatinib. Algunos los que dicen es si con respuestas realmente muy buenas, un 78, 80% de respuesta. Fíjense, acá incluí el estudio, el Crohn, que se presentó ahora en ESMO, 82% de respuesta, 12 respuestas completas a nivel del sistema nervioso central. La contra por ahí del lorlatinib, si se quiere, es la toxicidad. Tiene toxicidad a nivel del sistema nervioso central, y esto tiene que ver con la parte cognitiva, pero es una droga excelente, creo que la que mejor actividad tiene a nivel del sistema nervioso central. Entonces, claramente uno hoy en día, incluso por el sistema, por las aprobaciones que tenemos, empieza con uno de segunda y puede usar lorlatinib a la recaída. Y acá este estudio con lorlatinib, que me voy a focalizar solamente en los pacientes que habían recibido más de dos inhibidores previos de tirosina quinasa contra el ALK, fíjense que 20% con respuesta completa, otro 33% con enfermedad estable, o sea, a pesar de ser pretratados muy pesadamente con otros inhibidores, las respuestas son buenas. Y a nivel del sistema nervioso central son mejores todavía. Hasta se ve, incluso a veces, mejores respuestas y mayor duración de la respuesta en el sistema nervioso central con lorlatinib que con los otros. Obviamente, las respuestas no son iguales si el paciente previamente había recibido crizotinib, que si recibió briga o alectinib. O sea, si recibió brigatinib o alectinib, las respuestas son menores. Lo que responden son menos, por ahí un 25 o 30%. Y la duración de la respuesta va más de un año.
Fíjense, bueno, los que reciben crizotinib previo, a nivel de sistema nervioso central, 87% de respuesta. Los que reciben otras drogas, otros inhibidores, 50%, con una muy buena duración de la respuesta. Y fíjense ahí las curvas, ¿no? Parecería ser que progresan más cuando usamos lorlatinib a nivel extracerebral que a nivel cerebral, lo cual creo que la está llevando a ser la droga, digamos, de elección. Y esto es un poco también, si uno tendría esto, ¿no? De entrada sabe qué mutación tiene, por ahí puede dirigir un poco mejor el tratamiento. Y algunos lo que dicen es, bueno, yo por ahí empezaría con alectinib y por ahí desarrolla alguna mutación de resistencia que es sensible al briga, entonces por ahí le puedo dar briga y después dejo el lorlatinib que va a cubrir todas las mutaciones de resistencia, si la mutación se produce a nivel del ALK, ¿no? Pero bueno, claramente creo que hoy en día se empieza con uno de segunda y se sigue con el lorla. Secuenciar y hacerlo alectinib, brigatinib, lorlatinib, me parece que es muy, muy, muy osado sin conocer la mutación de resistencia. Incluso hay estudios chicos que dicen que brigatinib después de alectinib, la verdad que la sobrevida libre de progresión es muy corta, aproximadamente 3 meses, y son muy pocos los respondedores. Conclusiones de ALK. Los pacientes ALK positivos llegan a una sobrevida prolongada debido a las múltiples opciones de tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa. Alectinib, brigatinib, celetinib, superiores a crizo en sobrevida libre de progresión y respuesta a nivel del sistema nervioso central. Resultados todavía no maduros en sobrevida, pero parecen ser mejor en sobrevida que el crizo. Celetinib no superior a brigatinib y alectinib, pero más tóxicos, menos actividad en el sistema nervioso central. Lorlatinib es muy activo, luego de la falla a una o más líneas de inhibidor de tirosina quinasa, particularmente activo en metástasis del sistema nervioso central y en pacientes con mutación de resistencia a ALK. Entonces, yo acá sí creo que la evidencia es más firme. Y es como el paciente que es tal cual lo que yo hago, ¿no? En mi práctica diaria. Un paciente viene con metástasis cerebrales, y me da tiempo para tratarlo, esperar esa semana para tener digamos, la mutación, lo trato, digamos, con un inhibidor de segunda. ¿Esté sintomático o asintomático? Si está muy sintomático, voy a esperar más, el resultado de ALK me va a tardar más de 2 semanas, quizás lo trate con radiocirugía, siempre y cuando tenga la posibilidad que por ahí tengo yo, que yo le digo, vaya a hacer radiocirugía y a los 3, 4 días la está haciendo, ¿no? Porque ese también es otra demora. Yo mando paciente a radiocirugía, ¿y cuánto demora en hacerse la radiocirugía? Y demora más o menos lo mismo que de recibir los resultados, ¿no? Entonces, eso también hay que considerarlo. Lo último es lo que decían en la charla anterior, ¿no? Por ejemplo, la radioterapia craneal, esto no es sobre radioterapia craneal total profiláctico, pero hoy en día, si uno elige usar radioterapia craneal total, trata de evitar los hipocampos para no generar el trastorno cognitivo y dar memantina para bajar la chance de tener esos trastornos cognitivos. Entonces, claramente, si yo, por ejemplo, tengo un cáncer de pulmón de células pequeñas, no diseminado, si tendría que usar radioterapia craneal total, ustedes saben que yo estoy en contra de la radioterapia craneal total, usaría este tipo de radioterapia, evitando hipocampos y dando memantina. Claramente, cuando se comparó con radioterapia craneal total clásica, demostró mejor, no, o sea, la sobrevida igual no cambia, la sobrevida libre de progresión del sistema nervioso central tampoco cambia, pero sí cambia la parte cognitiva, disminuye la chance de tener trastorno cognitivo. Esa fue la última. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro, muy interesante la presentación. Tenemos una pregunta para hacerte. En la enfermedad EGFR, ¿cómo seleccionás a los pacientes a los que le vas a hacer solo tratamiento sistémico o a los que le vas a agregar algún tratamiento local, ya sea radiocirugía o radioterapia total? El EGFR, o sea, la verdad que si el paciente está asintomático y tiene lesiones chicas, y elijo osimertinib de entrada. No, 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 no le no, no, no lo irradio. Si son lesiones grandes, también recuerden, ¿no? Que la radiocirugía en general para hacerla en lesiones grandes hay que fraccionarla, ¿no? Si la lesión es grande y está sintomático, le hago tratamiento primero con radiocirugía y después le doy el inhibidor. Si tiene más de 4 lesiones, yo particularmente me fijo en el volumen. Si el volumen es chico, le trato de hacer radiocirugía.
Si tiene muchas lesiones y está muy sintomático, no queda otra que hacer radioterapia craneal total. Trato de hacerla evitando el hipocampo con memantina. Si no me la aprueban, evitando hipocampo, al menos le pongo memantina. Pero bueno, ese es el caso para el paciente muy sintomático con más de 4 lesiones, ¿no? Bien, perfecto. ¿Algún beneficio del agregado de antiangiogénicos en el manejo de las metástasis cerebrales? Sí, bueno, ustedes saben que hay el agregado erlotinib, ramucirumab, erlotinib con bevacizumab. Yo no lo puse en la diapositiva, pero de esos estudios se analizó los pacientes con metástasis cerebrales y la verdad es que no aportó beneficio. Sí les tengo que decir que yo uso mucho los antiangiogénicos cuando hay mucho edema, porque son excelentes para bajar el edema. Pero cuando uno analiza esos estudios que usaron la combinación de antiangiogénicos con inhibidor, sobre todo de primera generación, no mostraron diferencia en sobrevida en metástasis cerebrales. Pero creo que aporta mucho, porque me permite bajar el corticoide. Y el corticoide, ustedes saben, cuando lo dan a un paciente 3, 4 meses de corticoide, son más los problemas que le trae el corticoide que la lesión en sí. Y le mejora notablemente la calidad de vida. A veces los antiangiogénicos sirven para eso. Yo he tratado a algunos pacientes por ahí, muy sintomáticos, ¿no? Con antiangiogénico más inhibidor o incluso con inmunoterapia y tuve muy buenos resultados, muy buenos resultados. Una última pregunta. ¿La inmunoterapia podría ser activa y en caso de usarla, cómo manejarías el uso de los corticoides? Claro, ese es el problema de la inmunoterapia es los pacientes con metástasis cerebrales. Son muy pocos los asintomáticos, por eso yo les recalcaba en los estudios. El estudio, la mayoría de veces, pacientes asintomáticos, sin corticoides, previamente tratados, ¿cuántos te quedan en la realidad, en la práctica diaria? Muy pocos. Entonces, el problema de la inmunoterapia está ahí. Primero que va a ser muy difícil encontrar la población a tratar, porque la mayoría están con corticoides, ¿no? Y la verdad que hay estudios con pembrolizumab, sobre todo hay un fase 2 con pembrolizumab, donde realmente muestra alrededor de un 25-30% de respuesta en metástasis cerebrales, pero en pacientes muy, muy seleccionados. Lesiones chicas, asintomáticos, sin corticoides. En la práctica diaria, yo he tenido pacientes con diseminación meningia que han respondido al pembrolizumab. Pero bueno, son casos puntuales, son casos puntuales. O sea, yo hoy en día no uso la inmunoterapia para tratar las metástasis cerebrales, ¿eh? No por lo menos upfront, radiocirugía, radioterapia y después la inmunoterapia. A no ser que tengas un hallazgo de 2 lesiones muy chiquititas y tengas la posibilidad de controlarlo en forma muy cercana con resonancia. Ahí sí yo me animo por ahí a hacerle la inmunoterapia en el caso que no tenga mutaciones, ¿no? Y sobre todo, obviamente, también ese estudio mostró, el de fase 2, que a mayor PDL1, mejor respuesta también a nivel del sistema nervioso central. Entonces, por ahí, si el paciente tiene un buen PDL1 muy alto, y bueno, por ahí ese paciente con lesiones chiquititas, sin corticoides, quizás ahí sí. Bien. Bueno, no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Agradecemos Gracias tu a ustedes. presentación. Y pasamos a la última, que estará a cargo del doctor Gustavo Ferraris. Nos va a hablar sobre SBRT en pacientes no candidatos a cirugías y en enfermedad oligometastásica. Hola, Gustavo. Bienvenido. Bueno, voy a presentar pantalla. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, antes de empezar, quiero agradecer esta cordial invitación a la Asociación Rosarina de Oncología Clínica y bueno, principalmente al presidente, doctor Cinelato, y a ti, María Emilia Miserere. Bueno, me han solicitado hablar sobre SBRT en justamente pacientes no candidatos a una cirugía y el escenario de la enfermedad oligometastásica. Bien, un poco los tópicos que voy a estar hablando es
¿Cuáles son las indicaciones o cómo esto fue evolucionando para que sea Standard of Care? Mostrarle que hubo un incremento exponencial en estos últimos años y un poco demostrar cuáles son los estudios emblemáticos que han establecido todas estas indicaciones precisas y unos últimos minutitos sobre las tendencias activas en investigación de esto. Bien, como ustedes saben, para hacer radiocirugía dependemos fundamentalmente de dos componentes. Uno, disponer de equipos que tengan capacidad IGRT, que es imagen guiada, y por otro lado, entregar dosis ablativas, que es lo que le muestro acá. Un poquito, que necesitamos fundamentalmente realizar en lo que es planificación, lo que llamamos estudios tomográficos 4D, porque ellos nos dan información de cómo evidenciar esta enfermedad durante los ciclos respiratorios. Como ya mencioné, disponer tecnología guiada por imágenes y fundamentalmente que estas dosis ablativas tengan una dosis biológica efectiva más de 100 Gray, que esto ha demostrado que evita cualquier radioresistencia. Les muestro esto un poco, que es la IGRT pulmonar, que como ya les mencioné, que está basada en los estudios donde nosotros podemos estudiar cómo se mueve esta enfermedad pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Diferentes modalidades, algunas un poco más sencillas y otras donde podemos ir achicando nuestros campos radiantes y otras que podemos ir siguiendo toda esta masa tumoral. Y fundamentalmente, cómo hemos ido mejorando nuestros dispositivos de lo que es inmovilización. Y como pueden ver ustedes acá, uno de los principales es justamente efectuar compresión abdominal para disminuir la excursión diafragmática. Bueno, ¿cuáles son las tres variables más importantes? Y quiero hacer hincapié en esto porque esto nos va a estar demostrando lo que es factibilidad y hasta dónde podemos llegar. Fundamentalmente, esto está determinado por la dosis, por el volumen de la enfermedad y el número de las fracciones que podamos entregar a nuestros pacientes. Bueno, esto ya se ha mencionado, para los pacientes operables el estándar sigue siendo cirugía y para los médicamente inoperables, perdón, es efectuar radiocirugía. Y bueno, hay una gran lucha de los borderline operables, fundamentalmente para hacer menos cirugía. Lobectomías y es la que estamos peleando con la radiocirugía, que ya lo vamos a ver más tarde. A mí me gusta mucho hablar un poco de dónde venimos para saber posteriormente hacia dónde vamos. Estos fueron los primeros estudios, fíjense, ya han pasado más de 15 años, todos estudios europeos, americanos, diferentes esquemas de dosis, pero con una alta, digamos, incidencia de resultados sumamente positivos con un gran control local de la enfermedad. Y los asiáticos también, ellos son grandes estudiosos, se han mencionado estudios sobre ellos, como podemos ver, también con diferentes esquemas, tienen resultados sumamente provisorios a 2, 3 años. Bien, ¿cómo empieza toda esta historia?
Nuestro gurú, digamos, es el doctor Timerman, que fue el que comenzó con toda esta historia. Y bueno, ellos irradiaron con SBRT dosis ablativas, pocas fracciones, pero evidenciaron principalmente que había toxicidad importante, grado 3, grado 5. Algunos pacientes, como vamos a ver acá, sí, pacientes tuvieron muertes tóxicas y algunos tumores eran bastante voluminosos. Bien, eso hizo que hubo detrimento fundamentalmente cuando había localización central de las enfermedades tumorales. Entonces, bueno, ellos evidenciaron que algo estaban haciendo mal, entonces por eso posteriormente ellos definieron este diagrama que simplemente es delimitar 2 centímetros de lo que es carina y de el arco bronquial proximal. Esto fue denominado no fly zone, quizá porque tiene forma como un avioncito, eso es lo que ellos dijeron. Entonces, todo tumor que está localizado dentro de esta no fly zone son tumores centrales y todos los que están por afuera son tumores periféricos. Bien, y este estudio, también por el doctor Timerman, estudió principalmente tumores periféricos. Y como pueden ver, con un seguimiento en ese momento de 36 meses, tuvieron un excelente control de la enfermedad primaria de casi un 98% y un control tumoral de ese mismo glóbulo de un 94%. Bueno, fíjense cómo este estudio, que fue un estudio fase 2, determinó que SBRT en pacientes inoperables fuera tratamiento de elección en estadio 1. Y en ASTRO del 2014, ellos presentaron los resultados a los 5 años, como pueden ver. Lo que es recurrencia local en el área que nosotros irradiamos continúa siendo extremadamente baja, 7% a los 5 años, pero ¿qué pasa? Todos estos pacientes solamente tuvieron esta edificación vía PET, pero no mediastinoscopía. Entonces, como pueden ver, cuando pasan los años, hubo aumento de lo que es recaída loco regional, fíjense, 38% a los 5 años, principalmente en el lóbulo, en el ilio mediastino, en estos enfermos. Y lo que fue sobrevida a los 5 años fue casi 40%, lo cual por estas patologías, pacientes inoperables por todas comorbilidades, es extremadamente bueno. Bien, como ustedes saben, siempre a los radiooncólogos nos comparan con otras modalidades. Les muestro algunos estudios de SBRT versus radioterapia convencional. Este es uno de los suizos donde compararon, fíjense acá, SBRT 3 fracciones contra convencional y los resultados fueron en ese momento que no había significancia en lo que es periodo libre de enfermedad y tampoco sobrevida. ¿Qué pasó? Todos los pacientes con enfermedades T2 fueron para la rama de SBRT, con lo cual había ciertas bias sobre estos estudios y fue un estudio fase 2. Y posteriormente, Lancet publica este estudio denominado
CISEL, donde fueron pacientes con un poco más seleccionados, fase 3, donde ellos evidenciaron tanto una mejoría de lo que fue periodo libre de enfermedad y lo que fue sobrevida estadísticamente significativa con dos diferentes esquemas de dosis. Y esta, como pueden ver, 50-20 es un poco, es un hipofraccionamiento moderado. Y finalmente, este estudio que va a estar publicado en el 2021, es un estudio australiano donde lo que va a hacer es comparar en estos pacientes estadio 1, dos esquemas, SBRT versus radioterapia hipofraccionada, como pueden ver en la parte inferior, que son 60 Gray en solamente 15 días. Entonces, este estudio es sumamente importante porque quizá defina fehacientemente si hacer terapia ablativa mejoraría con el hipofraccionamiento. Así que bueno, este es un estudio, la verdad que puede cambiar nuestro gold standard de lo que estamos haciendo esto. Bueno, ¿y hacia dónde vamos? Vamos un poco en el estadio 1, que como me han solicitado que hable fundamentalmente sobre los que son médicamente inoperables, no voy a hablar de los operables. Como hemos mencionado, hay dos distintos estamentos. Uno es cuando esa lesión es periférica y el otro es central. Y estos son los dos estudios que lo han evaluado. Recuerden que el estudio ArtiOG-0236 fue solamente para enfermedad periférica. Entonces, esos fueron un poquito más. Bien, el estudio ArtiOG-0915 lo que hizo fue comparar dos diferentes esquemas. Un esquema convencional, que es este 12 Gray por cuatro fracciones versus efectuarlo en una sola fracción. Fíjense, tumores T1, T2, menos de 5 centímetros. Los resultados fueron presentados en el Gastro, que es nuestro congreso internacional, donde compararon estos dos niveles de dosis y los resultados fueron iguales tanto en lo que es periodo libre de enfermedad como sobrevida. Fue exactamente lo mismo. Recuerden que son tumores periféricos. Y las conclusiones de estos estudios es que, fíjense, como ya les mencioné, lo que es control tumoral primario a estos índices a los 5 años fueron similares y con una sobrevida media a los 4 años que fue también similar. Así que bueno, nosotros hemos hecho algunos y la verdad que nos ha ido sumamente bien. Y el otro son los pacientes médicamente inoperables con enfermedad central que lo está estudiando el ArtiOG 0813. Bien, vamos con estas definiciones. Como ya les mencioné, una fue esta denominado Fly Zone, donde, bueno, repetirlo, si estaban dentro de esta zona o que estaban solapando, eran centrales y los otros periféricos. Pero el ArtiOG 0813 expandió todos estos resultados y fíjense cómo se ha ido modificando, que porque ellos lo que hicieron es cualquier tumor que esté próximo o que esté comprometiendo zonas de lo que es pleura mediastinal pericardio son tumores centrales que antes no se tenía en cuenta. Les muestro en esta imagen que es un tumor central, como ustedes pueden ver, como hemos visto, cualquier tumor que esté cercano a lo que es pericardio, mediastino, a los bronquios, a la aorta,
adenopatías que están en en estas ventanas aortopulmonar, fíjense acá, corazón, etcétera, etcétera. No quiero detenerlo, pero estos son tumores súper centrales. Entonces, este estudio RTOG 13 fue determinar un poco cuál es la dosis ideal, fundamentalmente para no exceder una toxicidad, dosis limitantes. Y ellos comenzaron haciendo 5 fracciones utilizando 10 Gray y posteriormente fueron escalando, que yo lo voy a estar mostrando, a fíjense estas dosis, escalar a 11.5 y a 12 Gray. ¿Sí? Y el objetivo es ver cuál era la dosis máxima tolerada para estos pacientes y los secundarios, toxicidad, control local, sobrevida y pero libre de enfermedad. Este estudio fue publicado en el año 2016 en el Astro y como ustedes pueden ver lo que es control local fue similar con estas dosis extremadamente altas. Fíjense, no hubo diferencia en hacer 11.5 versus dosis Gray. Periodo libre de enfermedad exactamente igual y la sobrevida también fue exactamente igual. Entonces, las conclusiones de ello es, fíjense, con un seguimiento corto a 2 años, estos pacientes tratados con estos dos niveles obtuvieron un 88% de control local con una toxicidad aceptable. Entonces, y por otro lado, que lo que es sobrevida global de estos pacientes fueron de, fíjense, 70%, que eran pacientes inoperables, añosos, con aparte comorbilidad y fueron comparados con las personas con tumores periféricos con estadios tempranos. Recuerden la información que les di anteriormente y la verdad que los resultados fueron similares. Entonces, las dosis recomendadas para ellos es, en los tumores periféricos podemos hacer 3 fracciones, en los tumores que están cercanos a la pared costal hacer 5 fracciones principalmente para que no haya fractura costal y los tumores centrales, como ya les mencioné, 11 por 5, 12 por 5, o sea, aquellos tumores que son súper centrales, que están próximos a estructuras sumamente nobles, principalmente esófago, pericardio, bronquios, bueno. Lo que se hace es efectuar un hipofraccionamiento. Los americanos dicen que SBRT es hasta 5 fracciones y los europeos dicen que puede ser hasta 8 sesiones. Bueno, en el año 2017 publicaron las guías de la Sociedad Americana y lo que les quiero mostrar un poco fundamentalmente es esto. Ya hemos visto que tiene indicación los tumores inoperables periféricos y los centrales, pero ellos van expandiendo indicación. Habíamos dicho que era hasta 5 centímetros. Bueno, pero ellos lo que dicen que en tumores un poco más voluminosos, hacer SBRT es aceptable, fundamentalmente si hay adherencia fundamentalmente a las restricciones. Si yo tengo una masa tumoral que tiene 6, 7 centímetros en el pulmón y las restricciones de dosis, que son aquellos valores que yo sé que si no son superados no voy a estar ocasionando toxicidad. Estas son las recomendaciones, la mayoría van a ser condicionales porque están en lo que estudio. Esto me parece importante.
También se puede hacer SBRT en pacientes que no tienen confirmación histológica, ya sea porque son enfisematosos. Nosotros se hemos hecho varios, obviamente necesitamos que nos firmen consentimientos para poder hacerlo. La otra es cuando hay masas pulmonares metacrónicas, donde podemos encontrar dos, tres lesiones, ya sea en el mismo lóbulo o en forma contralateral, como ven, lo que es control, o sea, los porcentajes de control local, toxicidad, sobrevida, son comparables con aquellos con tumores únicos. Y aquellos pacientes que han sido neumonectomizados, ¿sí? Donde posteriormente les aparece otro segundo tumor, perfectamente puede considerarse SBRT como otra opción terapéutica. Y muchas veces lo que nos pasa es que irradiamos pulmones con una irradiación convencional. Y estos pacientes, cuando recaen, ya sea en el mismo campo o en el otro pulmón, pueden ser ofrecidos a pacientes muy seleccionados. Eso quiere decir que hay que pedirle PET, una buena FEV, para tener capacidad vital forzada, etcétera, etcétera. Conocer y explicar a estos pacientes que pueden tener toxicidad aumentada, incluso fatales, principalmente si son tumores centrales. Eso quiero dejarlo bien en claro. Sigamos, reirradiación. Le hacemos SBRT a un paciente y a los años recidiva. Se puede volver a hacer, pero son pacientes altamente seleccionados y son individualizados. Nosotros hemos hecho uno, dos y por ahora nos está yendo bastante bien. Y también podemos efectuar SBRT en aquellos pacientes con una resección sublobar, que es importante que haya una excelente selección y aparte que estén individualizados. Bien, este es un paper que salió hace 15 días de una prestigiosa revista que forma parte de lo que es Astro. Como pueden ver ustedes, ellos se están investigando con unos primeros datos preliminares donde reirradian en pacientes que obviamente presentan recurrencia. Y como ustedes pueden ver, dice conclusiones, es que efectuar SBRT post-radioterapia convencional es altamente efectiva y es excelentemente tolerada. Lo que es importante es alcanzar dosis biológicas efectivas de más de 80 Gray. Recuerden que para un tumor que no ha sido irradiado necesitamos por lo menos 100 y a veces un poquitito más. Entonces, quería mostrarles cómo se va expandiendo todas las indicaciones en estos pacientes que tienen una segunda oportunidad para, digamos, tener chances de cura. Bien. El gran inconveniente es la enfermedad central, por lo que les he mencionado, por el todo el tema de lo que son recaídas y eventual muertes tóxicas, fundamentalmente aquellos con enfermedad central. Pero acá se fijan en este metaanálisis del año anterior, fíjense, control local fue excesivamente alto, vivían casi 97%, sobrevida a 2 años 58% y complicaciones grado 3, la verdad que bastante baja.
¿Por qué? Porque se ha ido avanzando cada vez más. Como les he mencionado, tenemos mejor tecnología, tenemos tomografía 4D, tenemos equipos con guía por imágenes y eso cada vez avanza más. Las conclusiones del estadio 1, bueno, como ya les mencioné, SBRT es estándar en enfermedad temprana inoperable, y esta es la publicación que ya se las mencioné. En los operables no está bien establecido, pero bueno, sigue siendo estándar. El tema es que, como yo les mencioné, la gran duda está en esos pacientes operables de alto riesgo. Las guías de ASTRO sugieren comité multi disciplinario para discutirlo. Lo que pasa es que hay bastantes definiciones, porque está basado en lo que es FEV, si tienen comorbilidades escasas, lo que es difusión de dióxido de carbono. Y bueno, en fin, esta calculo que va a ser la gran pelea, pero bueno. Los estudios de lo que son efectividad comparativa, bueno, tienen factores que dan cierta confusión. Bien, ¿por qué puse esto? Va a ser la única diapositiva que les voy a estar contando sobre los estudios randomizados versus cirugía. Puse esto que es una manzana y una naranja, fundamentalmente porque hay mucha discrepancia y muchas veces no hay un acuerdo sobre estos pacientes. Como pueden ver, los tres primeros estudios, el STAR, ROSELL, ACOSOC, fueron estudios que lamentablemente fueron suspendidos por escaso reclutamiento. Uy, se me mueve. Después los ingleses quisieron hacer otro, lamentablemente finalizado por poco reclutamiento. Y bueno, nuestro deseo es que estos dos estudios, SAR, TUT y el STEBI-MATEL y el estudio VALOR, que son estudios fase tres, puedan definir un poco hacia dónde vamos y si podemos lograr hacerlo. Bueno, pasemos a la segunda parte, que es oligometástasis. Estos fueron los dos autores, Weissenbaum y el doctor Hellman. Como ustedes saben, oligometástasis es un estado intermedio de esta capacidad metastásica con un número limitado de estos sitios, generalmente hasta 5, y es un estado de transición. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Que algunos pacientes, como se fijan acá, pueden tener la posibilidad de curarse. Esto es una diapositiva de ASCO del año 18, para que ustedes vean la incidencia de oligometástasis. Y en el caso de pulmón, fíjense, lleva la delantera lejos, que son casi 50.000 pacientes por año. Es eficaz y si ustedes se fijan, hay un control local entre un 70 a un 97%, dependiendo de la histología. En caso de pulmón, fíjense, control local de 90% a 2 años. Bueno, ¿cuáles los diferentes objetivos? Como pueden ser, obviamente, y ojalá en algún momento, como hacerlo es la cura, retrasar la terapia sistémica, paliación, prevención de los síntomas y inmunomodulación, que creo que Alejandro habló algo sobre esto, y bueno, y obviamente extender
tratamiento más allá del oligo, progresión. Un gran dilema es definirlas, ¿sí? Porque hay dos. Tres metástasis, generalmente se utiliza para próstata, y hasta cinco. Pero, como se fijan en la parte final, esto no está basado en la evidencia, y obviamente hay una heterogeneidad importantísima de enfermedades, porque hay estudios que los han incorporado a los más con, digamos, frecuentes, con alta tasa de incidencia. La hipótesis, ¿por qué hacerlo? Porque cuando estos pacientes progresan, generalmente lo hacen en el mismo sitio de la enfermedad. Hay dos hipótesis de dos autores que justamente dicen que si son células de bajo crecimiento son más resistentes, por eso es importante irradiarla, y la otra que las células metastásicas experimentan mutaciones espontáneas con el tiempo, y bueno, y la investigación actual está en lo que es esta microRNA, y bueno, están estudiando DNA circulante, el estado mutacional por la carga mutacional, mientras más alta, mayor respuesta, y el tema de la radiómica. Bueno, cada órgano tiene diferentes indicaciones, diferentes dosis, como ya les mencioné, que eso depende fundamentalmente de lo que es de la dosis y el volumen de la enfermedad. Y para definirla, no es lo mismo, o sea, esto cada vez se hace más hincapié. Esto empezó este año, en lo que fue enero, para clasificarlo un poco más. Eso se unieron con la Sociedad Radiante Europea, y si se fijan, bueno, ellos definieron si había enfermedad oligometastásica de novo, o lo que es recurrente. Es un cuadro difícil, pero como pueden ver, sí puede ser sincrónica, metacrónica, alguna oligorrecurrencia repetida, pero fundamentalmente lo que los quiere mostrar, lo que ellos están buscando, es justamente qué paciente tiene verdadero estado oligometastásico, y fundamentalmente, como ven abajo, qué paciente va a obtener beneficio cuando yo controle esa enfermedad. Los europeos están estudiando este estudio que se llama OligoCare, que justamente va a estar mostrando información si es útil, y se han puesto en contacto para hacer algo en común. Dos sociedades muy fuertes, que esto es la europea y esto es la americana, y ellos publican conjuntamente estas definiciones que son externas, eternas, pero bueno, rápidamente se las digo. Tenemos las oligometástasis, que puede ser sincrónica, metacrónica, la oligorrecurrencia secuencial, la oligopersistencia y la oligo progresiva. Lo que define mucho en estos pacientes, más allá de cuántas metástasis son, es si la enfermedad primaria está controlada. Y fíjense, acá no es lo mismo un paciente con oligometástasis, ¿sí?, de inicio, que un paciente oligo recurrente que vive muchísimo más. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer ese BRT? ¿Sí? Hay una selección que son pacientes jóvenes con un buen performance status, como ya les mencioné, que tengan baja carga tumoral y una enfermedad lentamente progresiva. ¿Por qué? Porque todos ellos en conjunto favorecen un aumento de la sobrevida. Y el uso de el PET, que hoy es la gran
Beret para la enfermedad oligometastásica, justamente nos está permitiendo aumentar, como pueden ver, la posibilidad de hoy por hoy tener un aumento de los pacientes oligometastásicos. Entonces, a mayor uso de imágenes moleculares, obviamente mayor posibilidad de encontrar casos con enfermedad oligometastásica. Esta es una diapositiva que la saqué de ASTRO que finalizó el miércoles anterior. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que es muy importante los estudios, no solamente el PET, hacer resonancia cerebral, etcétera, etcétera, porque todos pensamos que es un paciente oligometastásico, el gran inconveniente que a veces nos encontramos que con este desastre y ahí sí los estudios fallan completamente. Y este estudio, también publicado el año pasado, permite seleccionar cuáles son los pacientes. Es una herramienta que nos puede dar indicación de a quién irradiarlos para mejorar el tema de lo que es sobrevida. Se llama Metabank y lo que ellos ven es, ponen ciertos puntajes si es hombre, si tiene, como mencionamos, si es una enfermedad sincrónica, si tiene enfermedad cerebral, si es una histología que no es adenocarcinoma y el performance status. Estos son los acrónimos, por eso se llama Metabank. Y fíjense, este ejemplo es una mujer que no suma, tiene enfermedad metacrónica, no suma puntos, no tiene enfermedad cerebral, es un adeno y con un performance extremadamente bajo. Vamos a la parte superior, como ven, no suma puntos, es una paciente de muy bajo riesgo y para esta paciente a los 2 y los 5 años esperamos sobrevidas que antes no la veíamos. Bien, vamos a los estudios, no los voy a estar aburriendo. Quiero mencionar fundamentalmente estos tres estudios que son fase 2, el estudio de Gómez, que es que es de este centro MD Anderson, que lo que hicieron eso fue en pacientes con enfermedad metastásica, hicieron quimioterapia, si había enfermedad remanente que no había evolucionado, demostraron fundamentalmente un aumento del periodo libre de enfermedad significativo, eso es 14 versus 5, y aumento de lo que fue sobrevida. Todos estos pacientes involucraron pacientes con mutación ALK-EGFR. Otro que es Ingegar de otro centro, también hicieron quimioterapia y pacientes con hasta 5 metástasis evidentes. Todos estos hicieron SBRT y los mismos resultados que los anteriores. Mejor sobrevida y mejor periodo libre de enfermedad. El estudio de Palma, que fue uno de los más importantes, el estudio COMET, este estudio era para pacientes con enfermedad controlada y posteriormente irradiaron hasta 5 metástasis, ya se lo voy a estar mostrando después. Me gustó este estudio publicado en justamente ASCO porque todos los otros estudios no utilizaron moléculas modernas. Este estudio, fíjense, es un estudio chino fase 3, rápidamente se los muestro. Una rama hizo SBRT y los TKI versus TKI solo en POM, periodo libre de enfermedad, sobrevida. Y ellos lo que vieron que en ambos pacientes mejoraron ambos parámetros, periodo libre de enfermedad y la sobrevida. Y este estudio
también publicado el año anterior, lo que hizo fue combinar pembrolizumab en aquellos pacientes portadores de enfermedad metastásica hasta cuatro metástasis, donde se la irradió completamente y posteriormente hicieron pembro. Y bueno, justamente querían ver el periodo libre de enfermedad. Y como pueden ver, con un seguimiento medio de 25 meses, hubo una sobrevida de casi 20 meses comparado con 6.6, que es los históricos, y una sobrevida de casi 41. Entonces, bueno, todos los estudios que les mencioné antes eran sin inmuno y sin sin todas estas moléculas drivers de EGFR. Y las guías de ESMO, como ustedes pueden ver, en estos pacientes con mutaciones EGFR, son candidatos en caso que tengan oligoprogresión de justamente si es metástasis solitaria, que bueno, la última clasificación de lo que de lo que este NM realmente tiene indicación. El COMET, como ustedes saben, bueno, se les mencioné, fue publicado el año pasado en Lancet. Es un estudio, como les mencioné, hasta 5 metástasis, una rama, bueno, y el tumor primario controlado, una rama hacia radioterapia paliativa, standard care, standard of care, y la otra rama hacia SBRT y quimioterapia. Bien, mejoró periodo libre de lo que fue enfermedad en forma significativa. Fíjense acá, 6 meses versus 12, ¿sí? Y hubo entrecruzamiento posteriormente, y esto se lo trajo de ASTRO. Esta es una publicación que ya tiene lo que son 6 meses, y acá, como pueden ver ustedes, la P fue significativa y sigue siendo lo mismo. Sobrevida también fue significativa, la duplicó, y en ASTRO, la verdad que a casi 6 años la sigue duplicando. Esta fue la publicación, como ustedes pueden ver, de lo que fue esta publicación original, pero no tuvo impacto en calidad de vida, y eso es importantísimo. Bueno, la gran lucha que disponemos en estos pacientes metastásicos es si hacer SBRT cirugía. Les muestro dos estudios, metástasis pulmonares, los mismos resultados en lo que es sobrevida. Otro más, como pueden ver, con un seguimiento de 8 años, lo mismo. Y este es un estudio que hicimos nosotros, como pueden ver acá, era un paciente con un cáncer colon derecho, carras mutado y inestabilidad microsatelital estable. Se había agotado todo con 3 sitios metastásicos, como pueden ver acá, los irradiamos y el paciente fue sumamente bien, y hemos publicado ahora nuestra experiencia de casi 20 pacientes con múltiples metástasis bilaterales con excelentes resultados. Esta es la cita. Bueno, prometo que ya termino. Los europeos lo que están buscando es que irradiemos todos los sitios de enfermedad metastásica, más allá de los 5. O sea, hay una expansión, bueno, y fíjense, consenso europeo, efectuar tratamiento radical siempre y cuando que esto sea posible para todos los sitios. Y puse, bueno, este pequeño gráfico para que vean que uno se quiere comer todo. Entonces, trabajo
fase 2 demostraron un incremento de pedido libre y sobrevida. Acá están los cirujanos, acá están los oncólogos, pero bueno, nos estamos poniendo un poco más fuerte, nos estamos agrandando, y estos son todos los estudios fase 3, que bueno, no voy a hacer detalle, pero fíjense, pulmón, que es este estudio NRG, el estudio OMET, que involucra tumores, y el estudio COR, y esto es lo que mostraron en el ASTRO. Fíjense, el estudio COMET, que lo que ellos están buscando es irradiar hasta, digamos, varios sitios metastásicos, hasta, digamos, 3, y este hasta, fíjense, 10 metástasis, y esto parecería ciencia ficción, pero esto salió publicado, que es este estudio ARREST, que lo que ellos quieren incluir es irradiar todos los sitios metastásicos siempre y cuando se cumplan las restricciones. El tema que exigen nuevos dilemas, principalmente, ¿por qué? ¿Qué es, en qué momento debemos administrar toda SBRT? ¿Si antes de lo que es quimioterapia o si es después de lo que es quimioterapia? Eso estamos por verlo. Bueno, los peligros que te hace SBRT en oligo es que no hay trabajo fase 3, hay bias, fundamentalmente porque varias histologías, no sabemos si vamos a modificar la historia natural de la enfermedad, no sabemos si alto control local va a impactar en lo que es sobrevida en todas las histologías, lo mismo con esta mejoría de periodo libre de enfermedad, si va a impactar en lo que es sobrevida y si esa mejor sobrevida es igual a cura, ¿sí? Promesas, bueno, sabemos que lo que es cirugía es eficiente, radiofrecuencia es eficiente, sabemos que hacer SBRT ya es algo racional, nos faltan datos clínicos, pero que es importante que muchas veces la cura no es el único objetivo de la enfermedad. Hay otros que es mejorar sobrevida, calidad de vida y cada vez más, sobre todo en lo que es próstata y otras patologías, es retrasar la terapia sistémica. Y la última, bueno, si esta terapia ablativa de todas las metástasis mejora sobrevida, vamos a modificar el paradigma de la especialidad oncológica. Se está transformando lentamente en un standard of care en estos pacientes y fíjense que es porque todavía no hay estudio fase 3, pero se hace cada vez más. Y por último, bueno, todo esto estudios prospectivos fase 3 que les he mencionado van a estar identificando cuál es el verdadero efecto de estas terapias ablativas y su rol en enfermedad diseminada. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. En función del tiempo vamos a hacer una única pregunta que tenemos de la audiencia. Dice, radioterapia versus cirugía. Hoy para implementar la práctica de radiocirugía requerimos equipamientos acordes. Si no tenemos estos avances en equipamientos, ¿debemos optar por la cirugía? Es una pregunta excelente. Como yo les mencioné, hay estudios que lo que hacen es irradiar con dosis elevadas que, digamos, SBRT son pocas fracciones dosis ablativas. Si las instituciones no lo tienen, pueden efectuarla con dosis más elevada, pero bueno, aumentando el número de las fracciones. Así que
no es una condición sine qua non. Pero bueno, si las instituciones disponen, adelante. Si no las disponen, es importante entregar con otras modalidades, 3D, IMRT, dosis mucho más altas justamente para lograr controlar enfermedad. Y bueno, si son pacientes que se pueda hacer cirugía, está perfecto. Yo les mostré este estudio del doctor Gómez de la institución MD Anderson, que bueno, ellos había algunos pacientes que eran resecados y otros que no, así que sí, se puede hacer perfectamente. Bueno, muchas gracias. Alejandro, ¿algún comentario que quieras hacer? Está con el... está mutado. Sí, no, la verdad que muy, muy buena la presentación de Gustavo y lástima que en el trabajo que presentaron en ASCO, que vos nombraste, no incluyeron pacientes con metástasis cerebrales. Fueron excluidos, ¿viste? No sé por qué esa... Pero, no, totalmente de acuerdo con Gustavo. Claramente, hay pacientes que uno le puede generar otra sobrevida libre de progresión haciendo un tratamiento con radiocirugía. El problema muchas veces está, ¿no?, en la autorización. Ahí está el problema. Sí. Yo estoy convencido que sí. Yo la indicaría mucho más si no me genera mucho problema en la autorización. Porque claramente, o sea, más allá de que todavía no hay en fase 3, todos los estudios, aparte es algo racional hacerlo, ¿viste? Y sabemos que en oncología se nos van acabando las líneas, ¿no? Y entonces claramente esto, digamos, nos lleva a aumentar la eficacia y, como decía Gustavo también, o sea, mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, en honor al tiempo nos vamos a ir despidiendo. Agradecemos a los expositores por su tiempo y por su predisposición. Agradecemos también la participación de los laboratorios Pfizer, Roche, Amgen, Lilly y Bristol y el apoyo institucional de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Si ustedes quieren despedirse, Alejandro y Gustavo. Bueno, muchas gracias por la invitación, María Emilia. Un placer haber estado acá. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, simplemente agradecerles, bueno, y espero que haya sido didáctico y que, bueno, y que en el futuro se puedan repetir estos eventos porque cada vez hay más información, así que, bueno, eso nada más. Bueno, muchas gracias. Y en nombre de la Asociación de Oncología de Rosario, queremos agradecerles por habernos acompañado a lo largo de todo este año en la modalidad virtual. Esperamos volver a encontrarnos el próximo año y van a continuar recibiendo información nuestra a través de las redes sociales. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches.